Primero ponemos el espejo y después hacemos el vacío en la cámara. Una vez que esté el espejo dentro, empezamos con el vacío para poder hacer el coating al día siguiente. ¿Y cómo hacen el vacío en la cámara? La cámara es una cámara de alto vacío que consta de, para hacer el vacío de, consta de varias partes, ¿ya? Primero el vacío grueso, que son las dos raffin pump que tenemos ahí. Después vienen las dos turbomoleculares para producir un alto vacío. Y el ultra alto vacío se logra con el sistema de criogénica, que son los cuatro cold head que tenemos ahí. Y después tenemos dos atrapaguas, que también son otros dos cold head que tenemos allá. Y al final llegamos a un vacío de alrededor de 1.8 por 10 a menos 6 milibar. Claro, después de una ya que tenemos el alto vacío, ya estamos listos para empezar el coating capa por capa, anillo por anillo. El coating en sí, primero son cuatro capas de recubrimiento, ¿cierto? Níquel cromio primero, plata, después níquel cromio, después sílica. Lo ideal sería poner solamente plata, ¿ya? Pero el problema que tenemos es que la plata no se pega al vidrio. Tenemos que ponerle, antes de la plata le ponemos níquel cromio, para poder pegar la plata al vidrio principal del espejo. Pero también la plata se oxida, ¿cierto? Entonces, solo a la plata le ponemos sílica, como recubrimiento para poder protegerla. Pero la sílica es vidrio, entonces nuevamente tenemos que poner níquel cromio entre la plata y la capa protectora que es la sílica. Entonces, por eso quedan cuatro capas: níquel cromio, plata, níquel cromio, sílica. Y son anillos, ya, porque el magnetrón cubre aproximadamente un metro. Entonces, tenemos que hacer tres anillos para cubrir todo el radio del espejo. El recubrimiento se produce gracias a tres dispositivos que se encuentran al interior de la cámara y que reciben el nombre de magnetrones. Su función consiste en depositar el material sobre el espejo, sea este plata, níquel cromio o sílica. En el magnetrón se crea una nube de iones gracias a una descarga eléctrica aplicada a un gas que puede ser argón para la plata o nitrógeno para el níquel cromio y la sílica. Al mismo tiempo, los imanes del magnetrón forman líneas de campo magnético por las cuales comienzan a derivar los iones para finalizar su deriva impactando una placa de material que se encuentra en la porción más inferior del magnetrón. Al impactar el material se libera una molécula del mismo que cae por efecto de la gravedad y en forma homogénea sobre el espejo. Oye, ¿y después que termina el proceso de coating? ¿Qué ocurre? Como resultado final, la capa de plata en el espejo tiene un grosor 1000 veces más delgado que el cabello humano. Una vez que la calidad del nuevo recubrimiento cumple los estándares de los especialistas de óptica, el espejo comienza su traslado al cuarto piso para ser reubicado en el telescopio nuevamente. En este momento se está realizando el proceso de amarrar la celda a la sección central del telescopio. Yo voy a indicar con este láser los componentes principales de esta operación. El espejo está contenido dentro de esta estructura azul que vemos acá, que nosotros llamamos la celda del espejo. Esta celda se tiene que conectar a esta otra estructura que está acá, que se llama la sección central del telescopio. La celda se une a la estructura central del telescopio con 6 pernos grandes, que van ubicados uno aquí, el otro acá y el otro allá. El peso de la celda más el espejo es muy alto, de tal forma de que estos pernos no pueden ser apretados con los métodos convencionales, así que usamos un sistema hidráulico que está conectado a una línea de alta presión, que es esa que está ahí, que permite extender el perno, estirarlo elásticamente hacia abajo mientras se conecta la tuerca. Una vez que la tuerca está conectada y apretada allá arriba, se alivia la presión hidráulica de esta línea y el pistón y el perno se retraen, y de esa forma se provee la fuerza axial que necesita el perno para poder soportar el peso de la celda. En este momento estamos procediendo a conectar los pernos. Mientras tanto, el peso de la celda está siendo soportado por esta estructura amarilla que está acá, que conocemos como el carro de la celda. Esta máquina es la que está efectivamente soportando el peso de la celda mientras se procede al montaje de estos pernos. Una vez que estos pernos estén apretados,
el carro va a ser extraído hacia afuera para facilitar la instalación del rotador que va ubicado acá, el rotador de cables, y la estructura que soporta a los instrumentos. Luego que la celda regresa a su lugar, se instalará el Cassegrain Wrap, sistema que impide que los cables de fibra óptica, las líneas de helio, aire y glicol se enreden durante los movimientos del telescopio. A este sistema se le realizó una extensiva mantención que incluyó el cambio completo de las líneas de helio por otras nuevas, además de reordenar todo el cableaje. Tras varias horas de trabajo, ya es posible instalar el servicio de soporte de instrumentos, además de los contrapesos y cada uno de los instrumentos. El primero en ser conectado al telescopio es Phoenix, seguido por Deimos, Jikal, Nikki y T-Rex. Se suma a ellos la instalación del bafo en el orificio central del telescopio. El recubrimiento recién efectuado sobre el espejo primario es considerado como el mejor que se haya logrado en Gemini, ya que su calidad permitirá asegurar entre 6 y 10 años de operación sin necesidad de otro recubrimiento.